Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer Leo Soltera en el mes de abril de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Leo Soltera? En el mes de abril. 2019 Ando con una alergia y ya se empieza cuando empieza el frío tipo cuando empieza el frío no cuando empieza onda otoño y cuando empieza la primavera son los meses de, de la alergia suerte que vivo en el siglo XXI. Si yo hubiera nacido, no sé, en el 1800, no sé, me moría los tres días porque <laughs> no tenían el acceso a la, a la medicina de... Hoy? <laughs> qué cosa. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Leo Soltera en el, en el mes de abril de 2019? Y sí, lo que pasaba antes era eso. O te curabas o te morías. No, no, no había otra. Bien. Acá estás vos, mujer Leo. Fuerza. Mm -hmm. Bien, mujer Leo, soltera. Viene alguien a tu vida en abril, sí. Cuatro de espadas y es como que. Lo vas a investigar un poco. A ver si te gusta, a ver si no. Porque puede ser en el área laboral ¿eh? que se esté dando la carta del ancla. Y como que mucho no te convence. Eh, nos habla de descartar ideas y opiniones de los demás. Puede ser, como te decía, un compañero de trabajo. un hombre que esté. que sea viudo o que esté solo. ¿eh? Pero bueno, eh, vos estás acá, mujer Leo, y realmente te da un poco de pereza <coughs> eh, tener algo con este hombre. Es como que no te convence. ¿Mm? Vos te ves como una mujer poderosa, productiva, sexual, y la carta de la emperatriz, Siete de Espadas, y crees que una relación con este hombre... No te convence, eh, como que es algo incierto. ¿Mm? Bien. A ver qué más. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Leo soltera <coughs> en el mes de abril de 2019? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer leo soltera en el mes de abril de 2019? El mago. Mira, cuatro de espadas se refiere a un hombre de Géminis, Libra o Acuario. Y el mago, si mal no recuerdo, sí, es Mercurio. ¿Mm? Un, eh, un signo que esté regido por Mercurio y sea de aire, de Géminis. Pero bueno. De vuelta a la incertidumbre. Lo ves como un tanto engañoso a este hombre que, con falta de seriedad 3D, Oro invertido, lo ves muy poco serio. Ves muy poco serio los sentimientos que dice tener hacia vos, ¿Mm? los sentimientos íntimos. Nueve de espadas. Si sí, vos crees que, como que, o se quiere burlar de vos, o te está mintiendo, o te quiere engañar. 6 de copas invertido. Si sí, es un resultado incierto, no, no le ves buena, buen pronóstico a este hombre estando con vos. Sí, el error, la derrota, si lo pensás con objetividad, es como que no, 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 no te gusta y no querés volver a equivocarte. Eh, no te convence para nada este hombre. Entonces, es un hombre, aparece, sí, con cierta habilidad, cierta poder, la carta de el mago. Y lo vas a investigar, ¿Mm? lo vas a investigar porque este hombre se acerca, la investigación, 4 de espadas. Pero lo ves un tanto engañoso, un tanto fantasioso. Descartás lo que dice porque lo ves poco serio, 3D, oro invertido. Puede ser que sea en el ámbito laboral, la carta del ancla, y es como que lo estás analizando, ¿eh? lo estás evaluando, y, hasta, y por el momento a la conclusión que llegas es que, es que no, ¿eh? como que no te gusta, no te convence. Este hombre, sus sentimientos íntimos que dice tener, te suenan a burla, a engaño, a acto erróneo, y realmente vos. Tras que no te convence este hombre, la carta de la fuerza invertida, no tenés muchas ganas de... No te, no, no te picó el bichito de, de tener una relación, un vínculo, un amorío. ¿Mm? Eh, este hombre te despierta bastante ansiedad, el resultado incierto. La emperatriz, bueno, acá estás vos también, la inseguridad. Sí, no creo que agarres viaje con este hombre porque tras que no te gusta demasiado, tras que no te convence, tras que lo ves poco serio, es como que tampoco vos tenés la fuerza invertida, muchas ganas de tener algo. ¿Mm? Bien, eso es todo. Obviamente aplicará a algunas chicas leo soltera. ¿Mm? Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot, o por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.